noche a la hora 21:20 aproximadamente, que personal policial de esta unidad toma conocimiento por intermedio de la defensa. Comisario Álvarez, escuchamos. Sí, decía que en el hora de ayer, a horas 21:20 más o menos, tomamos conocimiento por intermedio de Defensa Civil de un extravío de dos personas en el cerro Pitriquitrón, más que nada en el sector de la Rinconada de Nahuelpan. Así que de inmediato se armó un operativo con personal de montaña, personal de Defensa Civil y otras de civil en busca de estas personas. Que en un principio estas personas habían salido a hacer este trekking en horas de la tarde del día de ayer y estarían comunicados, o sea que no habían encontrado el camino a vuelta. Así que una vez que estaba el personal ahí desplegado en el sector, de forma inmediata procedieron al encuentro de estas dos personas que estaban en el sector de la Rinconada, a la espera de personal policial para que lo guíe para tratar nuevamente a la localidad. Subcomisario, ¿cuántas horas pasaron desde que tomaron ustedes conocimiento hasta que realmente los encontraron? Fue una hora aproximadamente, que es lo que nos demandó a nosotros que venga el personal, montar el operativo y nada más y encontrar. O sea, no pasaron frío, no se deshidrataron, nada. Ellos estaban en comunicación constante con amigos y familiares, donde les informaban que estaban bien, que no habían sufrido lesiones ni nada por el estilo, así que lo único que nos demandó el tiempo fue traer el personal, convocarlo y llevarlo allá al lugar. Ellos querían hacer, ¿qué recorrido? Rinconar a Nahuelpan hasta la plataforma. Exactamente, fueron hasta ahí y después los agarró la noche y bueno, se perdieron el sendero. O sea, ahora, hay mucha gente que realiza este tipo de actividades. Sí. ¿Y nadie da parte a la oficina de montaña cuando tiene que salir o la oficina de montaña tenía noticias sobre esta situación? No tenía conocimiento, o sea, salieron estas personas como puede salir cualquier otra por ahí a caminar un poco y bueno, se han ido un poco lejos, los agarró la noche y se extravían. Bueno, sobre todo tener precaución entonces a esta altura del año, que oscurece más temprano, no solamente avisar y estar comunicados, sino prever este tipo de contingencias. Exactamente, sí. Sería bueno que si algunas personas quieren o desean salir, llamen a los organismos pertinentes para dar aviso de esta situación, que van a salir y cuántas personas y grupos, y tomar en cuenta que estamos en una época donde oscurece más temprano. Es un recorrido de varios kilómetros, desde Rinconada Nahuelpan, hasta la plataforma son al menos 5 kilómetros, un poco más. Sí, sí, se complica más que nada en la hora de la noche, que si no conocen bien el lugar se puede perder. Hay gente de aquí, ¿no es cierto? Sí, son dos personas, sexo masculino y femenino, que son oriundas de acá de la localidad. Correcto. Bueno. Otro hecho.